¿Qué tal familia? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este día martes 23 de junio del 2020? Gracias al Señor, pues estamos aquí siempre compartiendo la bendita palabra con ustedes y vamos a ir a las lecturas del día de ahora. Por supuesto que sellamos con la sangre del Señor Jesús esta prédica, esta reflexión, y esperamos que sea de mucha bendición para tu crecimiento espiritual. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer lectura, lectura de Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 9 en adelante. En aquellos días, Senaquerib, rey de Asiria, envió de nuevo mensajeros a Ezequías a decirle: digan a Ezequías, rey de Judea, que no te engañe tu Dios, en quien confías, pensando que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú mismo has oído cómo han tratado los reyes de Asiria a todos los países, exterminándolos. ¿Y tú te vas a librar? Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la llevó. Después subió al templo, la desplegó ante el Señor y oró: Señor Dios de Israel, sentado sobre querubines, tú solo eres el Dios de todos los reinos del mundo. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha el mensaje que ha enviado Senaquerib para ultrajar al Dios vivo. Es verdad, Señor, los reyes de Asiria han asolado todos los países y su territorio. Han quemado todos los dioses porque no son dioses, sino hechura de manos humanas, madera y piedra, y los han destruido. Ahora, Señor Dios nuestro, sálvanos de su mano para que sepan todos los reinos del mundo que tú solo, Señor, eres Dios. Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías: así dice el Señor, Dios de Israel, he oído lo que me pides acerca de Senaquerib, rey de Asiria. Yo defenderé a esta ciudad para salvarlos por mi honor y el de David, mi siervo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 47. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 6 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tiren las cosas santas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Traten a los demás como quieren que los demás los traten. En esto consiste la ley de los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Qué estrecha es la puerta, qué angosta el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, familia y amigos, pues bendito sea el Señor que siempre nos sigue hablando con su bendita palabra. Ahora estamos reflexionando, pues muchas veces nosotros nos hemos dejado guiar por los pensamientos pecaminosos y seguimos el camino estrecho. Ese camino estrecho que te trae solo perdición, ese camino que te trae desconsuelos, ese camino que te trae soledad, tristeza, desamor,
Ese camino que quizás te ha traído la separación, ese camino que quizás ha ocasionado en tu familia la pérdida de un ser querido. Hoy nos estamos dando cuenta que el Señor Jesús nos está exhortando a que busquemos ese camino de la vida, ese camino de la verdad, pero que ese camino que muchos quizás no lo han podido encontrar. Ese camino que quizás lo han mirado tan grande o tan largo o tan estrecho. No sé cómo tú lo has mirado, pero hoy el Señor nos está exhortando a que caminemos por ese camino que muchas veces va a ser tan angosto y en el caminar vamos a ir sufriendo, en el caminar vamos a ir pasando tantas dificultades en la vida porque el camino es angosto. Muchas veces nosotros nos hemos dejado guiar porque no queremos sufrir, no queremos pasar por ese camino que nos trae tantas dificultades, sino que los queremos ir por el camino más ancho, por el camino donde todo es fácil. Ahora el Señor Jesús nos está exhortando a que nos vayamos por el camino angosto. Claramente, pues vamos a encontrar en ese camino, valga la redundancia la palabra, las dificultades, vamos a encontrar el pecado, vamos a encontrar, como lo decía anteriormente, la pérdida de un ser querido, pero al final ahí va a estar la meta que todo cristiano deseamos, que es la corona merecida. Nos damos cuenta en la primera lectura, pues nos está narrando la historia en el libro de Segunda de Reyes, ¿no? Y hay una oración muy importante, que es la oración de Ezequías. Ezequías se ve en un momento desesperante, ¿no? En un momento que todo es confusión y le ora al Señor. Y el Señor Jesús escucha la oración. El Señor Jesús pone su oído y escucha la oración. Y nos damos cuenta que la respuesta la encontramos en el versículo 34, cuando Dios le dice: "Yo defenderé a esta ciudad para salvarla por mi honor y el de David, mi siervo". Así que, amada familia y amigos, ahí hay una promesa. Quizás tú estás orando por aquel familiar, por la conversión de aquel familiar, por la sanación, por la liberación. Quizás tú estás orando por aquel familiar que deje aquella adicción. Pero no te preocupes, no te olvides que Dios ha escuchado tu oración, que Dios ha escuchado esa plegaria y Dios va a contestar. Familia, la mayoría de las religiones contienen básicamente una regla de oro que en esencia procura un modo de vivir de acuerdo al amor, el respeto y la armonía entre seres humanos. En este caso, la propuesta de Jesús en el Evangelio de Mateo sobre el enunciado de estas reglas aspira a otorgarle un valor, por lo que no se puede desperdiciar y echar a la basura sin más. El creyente está llamado a vivir de acuerdo con el proyecto de Jesús, un reino que se hace asequible de manera universal. Así, en coherencia con esta regla, síntesis de lo interpretado por Jesús de la ley, la justicia en las acciones humanas debe ser recíproca, más aún una justicia que sea reflejo del amor, misericordia del mismo Dios. El Evangelio culmina con las metáforas de la puerta del camino para indicar las implicaciones de la decisión de tomar en serio la puerta en marcha de este proyecto. Como discípulos del Maestro, estamos dispuestos a asumir este reto. Es un reto tan grande que todo creyente cristiano, seguidor del Jesús, tenemos que tomar para poder seguir siempre adelante. Así que, familia, Dios les bendiga y la Virgen les acompañe siempre en sus quehaceres. Y los invitamos a que siempre nos visiten a nuestras plataformas de bendición, que son YouTube como Edgar Florián y en Facebook
como Jutiapa Mano Amiga. Que tengan un feliz día martes lleno de mucha bendición y estamos siempre saludándonos en el próximo video. Recuerden, estén alerta, dice la bendita palabra de Dios. Y los invito a que estemos orando los unos por los otros. Ustedes oran por mí y yo estaré orando por ustedes.